Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú. Thank you.
Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú. Bienvenidos a una nueva fecha de Cuentacuentos, mitos y leyendas del antiguo Perú, una sección del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú que está dedicada a los más pequeños de la casa. Bueno, a toda la familia, porque como lo hemos venido diciendo en los encuentros anteriores, ¿a quién no le gusta que le cuenten historias? Y como cada sábado estaremos contando mitos y leyendas que han sido publicados y recopilados por María Rostorovsky en esos maravillosos libros que fueron publicados por el Instituto de Estudios Peruanos. Y hoy, el día de hoy, los cuentos van sobre riqueza. Sí, sobre riqueza. ¿Ustedes se imaginan qué harían si tuvieran mucha, mucha riqueza, si fueran ricos millonarios? Yo sé lo que está pasando. Seguramente están pensando en dinero, pero en el antiguo Perú el dinero no existía. Así que hoy vamos a conocer, en esos tiempos, qué era ser rico, a qué le dábamos valor en el antiguo Perú. Y también, para terminar en algún cuento, veremos a qué le daban valor los españoles. Y estamos a punto de comenzar. Alístate y prepárate en tu asiento porque en 3, 2, 1... ¡empezamos! Y vamos a empezar con nuestra primera historia. Y para esta primera historia nos vamos a ir a la costa del Perú. Y también, como sábado a sábado,
vamos a usar nuestro querido Kamishibai para poder viajar imaginariamente hasta allá. Pero ustedes ya saben cómo funciona esto. Me tienen que ayudar a abrir el Kamishibai. ¿Me pueden ayudar? ¡Vamos, acérquense todos, todos, mentalmente, mentalmente! Y tocamos la puerta a la una, a las dos y a las tres. ¡Estamos de suerte! Se abrió súper rápido. ¿Adivinen qué lugar es este? Es un lugar que seguramente han escuchado mencionar alguna vez. Se llama Huanchaco, ahí cerquita de Trujillo. Y en Huanchaco, la gente se dedicaba en el antiguo Perú y hasta el día de hoy a la pesca. Y lo hacen en unas embarcaciones maravillosas que se llaman los caballitos de Totora, que van ahí cabalgando y cabalgando, pero en lugar de en la tierra, lo hacen en las olas del mar. Y este cuento justamente tiene que ver sobre un pescador que se llama Manik. ¿Quieren conocerlo? Miren, Manik es este de acá. Y Manik es un pescador súper agradecido a la vida, porque le encanta su oficio, ama pescar. Todos los días se levanta súper temprano, se despereza y sale a la mar a pescar junto con sus compañeros. Y cuando algún día ve que la pesca durante el día no es buena, se adentra a la mar y deja todas sus redes para que durante la noche los peces distraídos vayan entrando en esas redes y él al día siguiente pueda sacar sus redes y ver cuánto ha pescado. Lo mejor que le puede pasar a Manik y a cualquier pescador es tener una buena pesca. Pero a Manik lo que más le encantaba de tener una buena pesca en ese entonces era que si tenía una buena pesca iba a poder irse a la sierra con su pescado que lo hacía secar con mucha sal para hacer trueque. ¿Ustedes saben lo que es el trueque? El trueque es cuando tú das algo y a cambio te dan otra cosa. Y eso es lo que hacía Manik cuando iba a la sierra. Intercambiaba su pescado por productos que él no tenía a mano. Por ejemplo, el ají. ¡Ay, qué rico! O los camotes. O el maíz. O los ricos frijoles. Eso era lo que él intercambiaba. Y también, algo que hacía cada cierto tiempo y rigurosamente era irse a Moche. Y es que en Moche él tenía un amigo. Tenía un amigo que se llamaba Efken. Efken el chacarero. Un hombre que amaba sus tierras. Que amaba cultivar y cuidar su tierra para poder tener buenas cosechas. Y Efken era de esos hombres que pensaba muy bien cómo sembrar. Y él sabía que para tener buena siembra tenía que fertilizar las tierras. Y para eso, Efken lo que hacía era pedirle a Manik que le trajeran anchovetas y cada vez que sembraba maíz, por ejemplo, ponía un maíz y una anchoveta, un maíz y una anchoveta. Y así se daba cuenta que al poco tiempo las plantas fertilizadas por esa anchoveta crecían más fuertes. Los maíces llegaban a una altura impresionante, porque la tierra era tan rica que daba buena cosecha. Pero pasó un tiempo y Efken se daba cuenta que sus tierras ya no eran las mismas, que las anchovetas no eran suficientes para toda la tierra que él tenía que fertilizar. Así que le pidió ayuda a Manik. Le empezó a explicar lo que le pasaba. Manik, ya no puedo seguir sembrando así. Me falta más pescado, la anchoveta que me traes es muy poquita. Y Manik se puso a pensar y a pensar cómo poder hacer para ayudar a Efken para que estas tierras produjeran mucho más. Y como Manik era un pescador inteligente y observador, él sabía de dónde podría conseguir algo que hiciera que las tierras fueran ricas. Ricas en nutrientes, hicieran que las plantas crecieran. ¡Ya sé, Manik! ¡Te voy a traer guano! ¿Ustedes saben lo que es el guano?
Les voy a decir que es el guano, pero bajito, porque a veces algunos dicen, esa palabra no se dice, esa palabra no se dice. El guano es la caca de las aves que viven en las islas de la costa del litoral peruano. Y es que la caca, el guano, es aquello que estas aves defecan y que hace que las tierras sean muy pero muy fértiles. Así que Manik sabía que este guano le vendría muy bien a las tierras de Fken y se ofreció a ayudarlo. Le prometió, yo traeré guano para tu tierra. Cuando Fken escuchó esto, lo miró horrorizado. Estaba asustado, como uno dice con el corazón en la boca. Y es que estas islas de la costa del litoral estaban regentadas, cuidadas, vigiladas y gobernadas por Guamantac. Ustedes dirán, ¿quién es Guamantac? Pues Guamantac es nada más ni nada menos que un dios. El dios que cuida todas las islas de la costa peruana. Y él tiene un aspecto tan pero tan fiero, tan horroroso, que la gente le tiene respeto y miedo. Y es que Guamantac tiene unas alas gigantes y unas garras como un halcón. Y el rostro lo tiene humano, pero con unos colmillos tan inmensos que a la gente de solo pensar que se lo pueden cruzar, se asusta. Pero Manik sabía que necesitaba de ese guano y que tenía que llegar a esas islas y traer el guano. Pero algo que él también sabía es que si iba con respeto al dios, este capaz le permitía ir por el guano. Así que Manik durante semanas estuvo preparando todo lo que llevaría para este viaje y hizo algo que para los dioses es importante. Ofreció ayuno. Se empezó a quitar dos alimentos que a mucha gente le gusta y que son esenciales, el ají y la sal, en forma de respeto al dios. Y también, cuando llegó ahí, él se presentó con su costalillo y hizo reverencias al dios pidiéndole permiso para poder sacar el guano. Guamantac, cuando lo vio haciendo todo eso, se alegró. Y es que Guamantac, si bien es un dios fiero, mire, quiero que lo vean acá. Cuando vio que este le había traído ofrendas, que había hecho ayuno y que se acercó con respeto, le dejó sacar el guano de sus tierras. Y Manik, en un acto de respeto, no solamente agradeció por haberle permitido hacer eso, sino que llegando al pueblo, toda la gente guardó por 2 días ayuno y no bebieron ni hicieron fiesta ni nada. Y más bien, ya después de que pasó 2 días de haber estado haciendo esta ofrenda al gran dios Guamantac, celebraron a lo grande porque tenían el guano y habían fertilizado sus tierras. Y sacaron la chicha de jora y bailaron, hicieron una inmensa fiesta. Y en esta misma fiesta agradecieron a Guamantac por toda su ayuda. Y las tierras empezaron a crecer fuertes y fueron fértiles gracias a este guano que Guamantac bondadosamente había dejado que ellos tuvieran. Y desde ese día la gente sabe que el guano es algo sumamente valioso. Y también saben de que tienen que respetar a los dioses y brindar ofrendas. Y Guamantac los mira con ternura por saber de que sus tierras están bien, pero también por saber que a él le tienen mucho respeto. Y para este segundo cuento vamos a seguir en las costas peruanas, porque este cuento también sucede por ahí. Y algo que les voy a pedir de favor es que este cuento tiene un montón de nombres complicados, cerros con nombres complicados, personajes con nombres complicados. Así que si ustedes ven que en algún momento me equivoco, desde ahí, desde sus casas, me van a decir, no, así no
Y entonces yo mágicamente los voy a escuchar y me voy a acordar el nombre y me voy a corregir. ¿Sí? ¿Trato hecho? Muy bien, empezamos. Y este cuento sucede en Talambo, un lugar de la costa del Perú donde vivía un personaje muy peculiar, un brujo especial, un brujo que era completamente mágico y se llamaba Mollet. Mollet era un brujo muy importante y era muy respetado por todo el pueblo, pero aunque no lo crean, pese a que era respetado, a Mollet lo llamaban Mollet el Piojoso. Sí, y es que Mollet, él siempre andaba con una manta encima diciendo: ¡ay, tengo frío, alalao, alalao! Porque él se abrigaba muchísimo con una manta cuajada llena de piojos y de bichos. Y la gente cuando lo veía, le daba un poquito de asquito o de cosas. O les empezaba a picar el cuerpo, porque cuando uno le dicen piojos, al toque se rasca toda la cabeza y el cuerpo. Pero aunque no lo crean, pese a que él tenía ese aspecto y tenía los cabellos siempre alborotados, la gente lo miraba con respeto. Y es que decían que Mollet el brujo era el responsable que en Talambo hubiera mucha, pero mucha abundancia en sus tierras. Y es que la gente tenía la creencia de que Mollet, gracias a su existencia y a todos esos bichos que tenía alrededor de él, especialmente los piojos, es que traía riqueza a esas tierras. Incluso la gente decía que cuando él estaba más lleno de bichos, quería decir que ese año iba a ser un buen año para todos, porque iba a haber mucha cosecha. Y ellos entonces tendrían las tierras cargaditas de productos para poder comer y intercambiar. Mollet por eso era muy querido. Y el señor de Talambo y la gente de Talambo lo cuidaba mucho. Siempre le llevaban a Coslechek, y ven lo que les dije de los nombres raros, Coslechek, un cerro donde él vivía en el valle de Pacasmayo, le llevaban cosas riquísimas, por ejemplo, chicha y manjares y potajes preparados para que él viviera sin ningún tipo de necesidad. Y es que Mollet era querido por la gente. El señor de Mollet, que gobernaba en esas tierras, también lo cuidaba y la verdad es que él vivía sin ningún problema. Como les había dicho, se la pasaba de maravilla. Siempre ahí descansando, conversando con sus piojos y saliendo a pasear cuando quisiera. Pero, como todo en la vida, es que la gente se fue pasando la voz. Oye, que dicen que Mollet es la razón de que en Talambo haya tanta riqueza. Oye, ¿tú has escuchado decir de ese tal Mollet que trae buena suerte? La gente empezó a pasar de comarca en comarca la voz de que Mollet era mágico, que era un brujo poderoso que hacía que el lugar donde él habitaba fuera rico. Y adivinen quién se enteró de esto. Fallempisam, el señor de Lambayeque, se enteró de Mollet y de su existencia, y sobre todo de su poder, y quiso traerlo para Lambayeque. Así que mandó ahí a gente de su séquito a invitar a Mollet a venir a sus tierras. Le dijeron que le iban a dar unas mantas nuevecitas hechas de vicuña suavecita y que le invitarían los más ricos manjares. Cuando Mollet recibió la invitación, se puso un poco emocionado, pero al rato pensó y se dijo: ¿para qué voy a ir yo ahí? Si yo aquí estoy bien, en mi casita con mis piojitos que son como mis hijos. Muchas gracias, que no voy. El señor de Fallempisam se puso furioso y dijo: ¿cómo es posible que ese piojoso no quiera venir a mis tierras? Y tan iracundo como estaba, mandó a gente de su ejército a raptar a Mollet. Los mandó hasta Coselechek para raptarlo. Y lo metieron en una bolsa y se lo trajeron hasta Lambayeque. Ellos lo metieron dentro de una hamaca y lo encerraron
y todos sus soldados se pusieron a vigilarlo, noche y día. Desde ese día y hasta el día de hoy, dicen que Mollet sigue habitando las tierras de Lambayeque y que es gracias a eso que Lambayeque pasó a ser una de las tierras más ricas de todo el Perú, con las mejores tierras y con la mejor producción agrícola que hay. Y es que dicen también de que Mollet está ahí por la fuerza, trayendo buena suerte a Lambayeque, pero siempre pensando y recordando a su linda Coselechec, y que quiere volver para allá, pero que no puede. Y allá, en Talambo, la gente siempre dice, ojalá, ojalá viniera Mollet, no importa si con todos sus piojos y sus bichos raros, para hacer que esta tierra sea lo que era antes. Y para este tercer cuento, nos vamos a ir hasta Tumbes. Ese lugar que está muy cerquita del límite entre Perú y Ecuador. Y es que nada hacía presagiar que en 1528 las costas de Tumbes recibirían una embarcación completamente peculiar. Sí, porque el mismísimo Francisco Pizarro iba en esta embarcación. ¿Quieren ver más o menos cómo fue o cómo aparece en el libro de María Rostorovsky? Pues aquí está, acérquense, acérquense. Mucha gente dice que seguramente cuando Francisco Pizarro vio aquel lugar, gritó ¡Tierra a la vista! Y la gente que estaba ahí mirando extrañada, seguramente habrán dicho, ¿y estos quiénes son? Porque la verdad es que nunca había llegado una embarcación de ese tipo, y menos con gente vestida como estaban ellos, con esas cosas de ropas extrañas, a un lugar como Tumbes. Toda la gente sorprendida al ver llegar aquella embarcación empezaron a hablar acerca del suceso y fueron con el chisme a la gran cacica, la poderosa y hermosa capullana, para contarle lo que había pasado. Le contaron acerca de esta embarcación rara y extraña. Y ella, sabia y paciente como era, mandó a su séquito, a unos balseros, a que reciban aquella embarcación. Cuando el mismísimo Francisco Pizarro y todos sus acompañantes llegaron, aquellos balseros le dieron la bienvenida. Y entre comunicarse y no comunicarse, ya que no hablábamos el mismo idioma, empezaron a darse poco a poco a entender. Los españoles a estos balseros les dieron algunos regalos curiosos. Por ejemplo, les regalaron un espejo. Y ellos, que nunca habían visto su reflejo, se quedaban sorprendidos al mirarse. También les regalaron algunas cuchillas, unas sartas de cascabeles que hacían sonidos curiosos, y ellos, sorprendidos por cada cosa que veían, los miraban embelesados. Incluso estos le ofrecieron vino. ¿Vino? ¿Se imaginan? Ellos, que nunca habían probado vino, tomaron y tomaron vino, y yo creo que seguramente se alegraron tanto, tanto, pero tanto, que fueron a buscar a la casita y le contaron todo lo sucedido. Y también le advirtieron de que no se debería perder esta visita porque era gente muy peculiar y muy curiosa. Entonces, la casita tomó una decisión. Los iba a invitar a cenar o a comer a su casa. Sí, ahí, para que ella pueda conocerlos y disfrutar de todas las novedades que ellos traían. Cuando esto sucedió, mandó nuevamente a su gente a que recibiera a Francisco Pizarro y a sus acompañantes. Dicen que cuando ellos bajaron de la embarcación, traían consigo un negro, un gallo y un cerdo. Y uno de los que venía ahí en la embarcación bajó al negro, lo empezó a sumergir en el agua, frotaba y frotaba su piel y decía, ¡ven, ven! No se despercude, no se sale el color.
Y el negro, al ver esto, se reía. Porque obviamente, ¿cómo se iba a salir el color? Si ese era su color, ese color negro maravilloso. Y los indígenas, que nunca habían visto a nadie de ese color, se quedaban sorprendidos. Y de un momento a otro, el gallo que traían cantó ¡qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué! Y ellos se quedaron completamente asustados. Al poco rato, bajaron al cerdo. Y la gente, al escucharle hacer esos sonidos raros, empezaron a reírse y a reírse a carcajadas y jugaban con su cola. Todos aquellos que estaban en la embarcación se fueron hacia la casa de la gran cacica, de la capullana. La saludaron con mucho protocolo y llevaron todo lo que traían consigo. Y ella, educada y como es de costumbre antes y hasta el día de hoy, los invitó a comer. Y allí estuvieron ellos, comiendo y bebiendo las mejores delicias que habían. Comieron estofado de venado, comieron un riquísimo chupe, unos guisos llenos de verduritas y cosas deliciosas con sus hierbitas que los españoles saborearon. Y allí la cacica, luego de estarles ofreciendo comida y de estarles tratando tan bien, les preguntó un poco, sirviéndose de su cuerpo y de sus formas, para preguntarles, ¿qué quieren de estas tierras? Y los españoles la miraron fijamente y le dijeron, ¡queremos oro! ¡Queremos oro! La cacica, la capullana, hermosa como era, sonrió. Y es que la verdad, a ella le causaba mucha curiosidad que estos españoles, habiendo tantas cosas maravillosas en el Perú, quisieran solamente oro. Y es que para ellos, en esa época, el oro era bonito, era bello, obviamente, porque resplandecía y por eso lo usaban para hacer joyas y vasijas, pero no era considerado algo de valor. Así que a la cacica no le importó para nada darles oro. Y les dijo que sí, que se lo regalaría. Él, mismísimo Francisco Pizarro y todos sus acompañantes, llenaron los ojos de avaricia y de alegría. Y como un acto de agradecimiento por lo que ofrecía la capullana, decidieron darle un paseo por su embarcación. La capullana, que nunca había subido una embarcación de ese tipo, estuvo fascinada mirándolo todo. Y ellos también le ofrecieron cosas de allá que eran curiosas. Dicen que bebieron riquísimos vinos de la zona de Castilla. Y ella podía mirar todo aquello sorprendida y, como era generosa, mandó a todo su séquito a traer oro. Y lo fue metiendo en la embarcación y se los regaló. Dice que de ese viaje, Francisco Pizarro y su séquito se llevaron a un jovencito llamado Felipe. Que Felipe, que era de Perú, de esta zona, del antiguo Perú, se fue hasta España y lo llevaron al mismísimo rey para que contara junto con ellos todo lo que habían visto y lo que habían vivido en el Perú. Imagínense, ¿qué contaría Felipe? ¿Qué nos contaría a nosotros si estuviera vivo y nos podría relatar también no solo lo que había en el Perú, sino lo que él llegó a encontrar en España? Y soñando con esto, hoy día miré a dormir. ¿Qué contaría Felipe? Porque a veces los cuentos tienen un fin, pero a veces las historias desde el fin tienen un nuevo inicio. Bueno, amigos, así llegamos al final de este tercer encuentro de Cuentacuentos con mitos y leyendas del antiguo Perú. Como se habrán dado cuenta, hoy día hemos estado hablando de la riqueza. Y seguramente nos habremos dado cuenta también que hace muchos años atrás, en el antiguo Perú, la riqueza no estaba para nada relacionada con el dinero. La riqueza era más bien
aquello que se daba en nuestras tierras, la productividad de nuestras tierras, los sembríos, las cosechas. Eso era ser rico antes, porque justamente era lo que se necesitaba para vivir. Quiero agradecerles por estar sábado a sábado conectados mediante este ojo mágico que nos mira. Y sé que están allá, pero que están muy presentes acá. Y quiero invitar. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.